Bueno. ¿Oh? Eso es un poli. ¿Tendrá tonfa? No lo no creo, ¿no? No. Tiene un poli random por acá, tiene que haber algún vehículo. 100%. Sí, mira. Ahí está el otro y ese no tiene tonfa tampoco. Estamos de camino a Eri. No nos queda mucho para llegar. Estamos bastante cerca, pero quizás hacemos alguna parada antes. Lootear alguna, alguna cosita por el camino. Porque creo que vamos a pasar por una parte de pit stops. Quizás sacamos algo de, de comida por ahí. Tengo que volver a revisar qué tenemos de comer. Uh. Bueno, acá tenemos autos. La zona aquí adelante supuestamente va a estar contaminada. Va a ser peor el contagio del virus. Los zombies mismos no van a poder transmitir por aire el virus. Hay que usar máscaras, que todavía no tengo. No, no es acá, creo que es en la siguiente. Hay que usar máscaras y hay que tratar de mantener las máscaras, usar filtros. Va a estar un poco más difícil de limpiar grandes cantidades de zombies sin. Sin sufrir las consecuencias, ese me lo llevo para casa. ¿Ya? Bueno, iba a parar acá a lootear, pero. Esto es complicado. Vamos a dar una parada aquí a lootear y nos movemos. Es un muy mal lugar para parar. Tiene pinta de que estas zonas están bastante pobladas, ¿sí? Estaba viendo si podía pegar la vuelta, pero creo que no. A ver, muchos zombies vienen acá Intentar moverme rápido Y llegar hasta acá A ver No creo que vengan todos los que me estaban haciendo allá Quizás algunos sí, pero Dejar el vehículo prendido por las dudas Este viene directo hacia mí Pero el resto se quedó todo, ok esta zona a la que vamos supuestamente era un lugar más seguro, pero um, tenemos ese problema. El contagio del virus va a ser por aire también y no sé cómo nos vamos a manejar. No sé si van a haber corredores allá. Porque lo que había pasado era que los corredores estaban en Louisville, escaparon y se empezaron a desparramar por todo el, el mapa. ¿Y si se siguieron desparramando? todo el rato, obviamente van a van a seguir avanzando a no ser que los hayan parado en la frontera y que esté todo cerrado o algo por el estilo. Oh shit. Acabo de ganar un nivel más de largas contundentes. Me acabo de ganar el trade de jugador de béisbol. Lo único que me sigue preocupando es el tema de de las máscaras. Sé que hay para agarrar máscaras en. en la frontera misma, que Ramón nos estuvo comentando. El tema es, no sé si esas máscaras las vamos a poder agarrar antes de estar expuestos al, al virus. Eso es lo que estoy dudando. Vitaminas. Las mías están llenas. Esas están llenas. Hay otro zombie por ahí adentro. Oh, nice. Estoy encontrando un montón de comida. Por estos lados había un poco de morfe todavía. Nice. Hecho podrido, queso podrido. Eso todo nos serviría si estuviéramos viviendo en una casa. Sé que queda un zombie por acá todavía. Sí. Okay. Creo que hay otro zombie por ahí, ¿no? Sí. Pareció hijo de la madre. Esto acá no creo que haya mucha cosa. Podemos sacar un poco de agua de acá. Tengo las botellas llenas de agua. Bueno. Vamos a revisar el segundo piso. Este negocio de acá al lado. Ah, es una cafetería. De ahí podemos sacar un poco de azúcar. Libros traería 5. Bastantes libritos por acá. Sí, sí. Bueno. Esos de inteligencia emocional por ahora no me sirven. Lo voy a necesitar mucho más adelante. Cuando tengamos muchas kills de zombies. Recién ahí los vamos a precisar. Porque empieza a atacarse de sangre. Que es un trait negativo. Ese trait va a traer problemas para el personaje. Va a escuchar cosas. Vamos a necesitar... ¡Ay! Vamos a necesitar leer esos libros de inteligencia emocional para minimizar los debuffs que nos trae ese de sangre. Pero dudo mucho llegar a los 3.000, 4.000 zombies. Son las 19 ya. Muchas cosas acá. Hay mucha, mucha cantidad de loot aquí porque esta zona tiene mucha densidad de zombies. El juego se maneja de esa manera. El tema del loot: cuanto más población de zombies haya en la zona, más cantidad de ítems se pueden encontrar. Esta parte está bastante surtida de, de cosas. Pero la cantidad de zombies que tenemos acá en esta celda es una locura. It's Top siempre es un infierno de en zombies. Encontramos esta de gourmet número 4. Esa te enseña a trocear los pollos. Las gallinas que vayamos a cazar con la tirachinas, la vamos a poder trocear. Vamos a sacar las patas, las alitas, la pechuga y preparar comidas. Aprendemos un montón de cosas acá una buena parada esta, la verdad. Y una, una cosa importante: yo siempre uso el mapa revelado. ¿Mapa normal? Uh, siempre uso el mapa revelado. Porque ya me conozco casi todo el mapa en sí. Y me facilita un montón para planear rutas y ver qué vamos a hacer, qué es lo siguiente, a dónde vamos a ir. Pero en esta nueva parte, en Erie Country, dejé el mapa oculto. Está solo revelado una partecita nada más. ¿Por qué? Porque Eric Country no lo conozco. Entonces, tema de exploración, va a volver, a investigar. Quizás Ramonov en algún momento nos ayuda. Vamos totalmente a ciegas hacia este lugar para hacer las cosas más emocionantes y más divertidas en realidad para mí. Vamos a llevarnos un poco de azúcar de acá, un poco de té también. Vamos a tener que dejar un poco de cosas en el vehículo. La radio sonando ahí. Ese otro lugar ahí adelante no lo revisé, pero la cantidad de zombies que hay ahí. No sé si valdrá la pena. No sé qué lugar es ese en realidad. No mm, es un bar. A ver si evitamos que me vean los zombies esos. Es un bar, claro, en las estanterías esas, en lugar de tener libros, tienen... Alcohol. Bueno, por ahí no voy a revisar porque... Hay un grupo muy grande de zombies. No quiero pelear con ellos ahora que tengo sueño. Hay que dormir. Así descansamos bien, nos levantamos temprano. Y seguimos avanzando el otro día. Bueno, creo que no tenemos más nada para revisar acá. Hay un vehículo. Vamos a revisar estos. Vamos a revisar esto por combustible. Vehículos, zombies por ahí. Y hay otro comercio de comida por ahí adelante. Vamos a revisar. Mira, se tiene algo de combustible no tiene nada Ojo, afuera No sé si valdrá la pena esto acá Tiene pinta de haber un poco de loot acá en, este, en esta estantería mm. No Vamos a revisar por el combustible y nos vamos Oh, sí, 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 sí Esto es muy bueno y este tiene bastante combustible. Ok. Y para llenar medio bidón. Bueno, demasiado combustible sacamos de este estacionamiento. Siempre es bueno porque los corredores siempre nos hacen dar un poco más de vueltas extras. Ya que tenemos que moverlos para un lado, para otro. Dar un par de vueltas antes de decidir bien dónde nos vamos a bajar. En todas esas vueltas se va un poco el combustible. Como el consumo está aumentado un 50-60%. Aún más rápido se va. Y creo que vamos a seguir. Me quedará algún otro comercio para revisar acá adelante, pero... Yo creo que nos vamos, ¿eh? A seguir el viaje. ¿Saben qué estaba pensando? Podríamos pasar por un lugar secreto que hay aquí adelante a ver si conseguimos algo. Los mods de Snake agregan un lugar escondido en un bosque. Y agregan bastantes cosas en los bosques. En las celdas de los mapas. Justo. Aquí cerquita tenemos un contenedor en el medio del bosque que puede spawnear adentro una caja con ciertos ítems. El tema es que todas las veces que la he revisado no spawneó. Pero podríamos probar suerte. Aquí ya también tenemos a March. Es una ciudad muy buena para venir a buscar libros. Y también una tienda de VHS acá. Mm. Para un poquito. Esa tienda de VHS me puede servir para farmear alguna skill. Yo me había olvidado de esa tienda de VHS. Pero sí, también acá es muy bueno el tema de los libros. En el centro comunitario hay una biblioteca enorme. Y además son dos pisos. Bueno, el tema también acá es la densidad de zombies, que es una locura. Pero. Por eso voy a focusear a ir solo a un lugar. Es a la tienda de VHS. Y listo. Mira otra camioneta de estas. A ver. Por aquí abajo. Tenemos el cine. Tenemos un bar. Podemos intentar tirarnos al estacionamiento y pasar por el campo acá. A ver. Para no ir directamente con el vehículo y llamar bastante la atención. Un par de cosas acá. Oh, shit. Creo que la tienda de VHS tendría que estar para acá adelante. Sí, no sé cómo va a estar de zombies acá. Quizás por ahí hasta podemos encontrar algún VHS sobre mega construcciones. Ese VHS hace referencia a un stream que tuvimos una vez. Y que pasaron cosas. Me llegué a enfermar y bueno. La exposure. Ese VHS hace referencia a ese stream en sí. Ace Pilot. Woodcraft. Mira vos. Ok. Me viene buenísimo, boludo. Nice. Mesa Fue fuera. Creo que es el primer VHS que encuentro que me sirve en todas las series de YouTube. No me acuerdo la última vez que encontré uno que me sirviera. Bueno, vamos al vehículo. Ni tan mal, encontramos woodcraft. A ver, carpintería por ahora no vamos a necesitar. Solamente precisaríamos carpintería para un par de cosas, pero. Quiero saber si en algún momento dejamos de ser nómadas. Nos establecemos en algún lugar, crafteamos algo. Vamos a seguir hasta el, el taller. Y del taller nos vamos al lugar secreto del bosque. Bueno. El taller creo que no demoramos mucho y ya vamos a pasar por él. Ahí está. Y de ese taller hacia el sureste, suroeste. Tenemos el lugar. Y no hay muchos zombies acá, ¿eh? Que siempre esto está en población baja, está infestadísimo. Está bastante tranqui. Bueno. Cuidado acá. Vamos a entrar acá. No creo que haya mucha cosa para nosotros aquí adentro. El lugar donde tenemos que ir está hacia ahí. Un zombie afuera o hay un zombie acá. Va a estar acá también este. No, está allá. Bien. Otro taller de Snake. Ese taller al inicio de esta partida nos... Bueno, este exactamente no, pero otro igual a este que estaba cerca de Riverside. Nos tiró, me acuerdo, el gato. Lo estábamos necesitando para poder instalar las ruedas al cuatriciclo. Este no tiene nada. Absolutamente nada. Hay que revisar este lugar. Que siempre, siempre lo reviso. Siempre lo hago en stream. En diferentes partidas. Y nunca saqué el easter egg de este lugar. No sé si ahora vamos a tener suerte. Así que vamos a chequearlo. Si no me equivoco. Está. Creo que tendría que estar por esta zona. Por acá. Por aquí, ponele. La entrada en sí está donde haya... Debemos poquitos árboles Ahí va Ahí está el camino Está muy tranqui de zombies esta zona Siempre es una locura Bien, ahí está el lugar Ah, pero para un poquito Me olvidé de traer la almadena Este lugar no se marca en el mapa Está... Ah, boludo Le acabo de saltar pero justito Vamos a volver por la almadena lo que tenemos que hacer una vez que pasemos la frontera, eh, como no tenemos nuevos objetivos, lo que tendremos que hacer es quizás establecernos en alguna ciudad o en el mismo campo y esperar a ver si recibimos algún nuevo objetivo o si simplemente nos vamos a tener que manejar. No, no salió nada. Qué pena. Nunca tengo suerte con este lugar. Siempre está vacío, boludo. Son 20 y 10, ya tenemos sueño otra vez, así que vamos a dormir. Y al otro día salimos temprano. Y ya creo que desde donde estamos nosotros acá, hasta la frontera no hay más nada. O sea que vamos a llegar directamente. Eso va para March. Y la siguiente tiramos hacia el sur. Nos vamos a Eri. Ahora sí. O sea, de este punto hasta la frontera no hay nada, no hay ningún otro lugar donde parar. Bueno, para allá. Casi mediodía. Sí. Casi... Bueno, ese spawn de... Mmm, me serviría solamente el de la mochila, pero va a ser difícil lootearlo con todos esos zombies corredores atrás. 11 y 30 Amigo Parece infinito el camino este Oh Hablando de infinidad Zombies ahí Aquellos autos allá arriba no los iba a revisar Hay muchos zombies cerca y Seguramente no van a tener combustible Hay más oh. Bueno nos estamos acercando. Pero para esto, zombies me van a seguir. Si no, vamos a tener que limpiarlos. A ver, ahí vienen. Mirad de dónde vienen. Lejísimos. Por lo menos, ya los dejamos limpios a esto. Y aseguramos. Acá ya hay vehículos. No sé si voy a revisar auto por auto. si sí voy a ir limpiando el camino. Limpiar los que vayan quedando atrás. Simplemente por el hecho de que no me vayan a caer por la espalda. Revisar esto. Hachita. Hacha, si no me equivoco, ya... Ah, no, no tengo hacha, creo. O sea que esa hacha me... Uy, esa hacha me sirve. No quiero pegarlas mientras estén juntitos. Venga. Porque si no los llevo one shot, ¿eh? se me vienen los dos por encima. Ok, esa hacha antes de irnos la, la tenemos que agarrar. Llave inglesa. Bolsa de golf. Esos polis ahí. Si tienen algo de munición o cualquier cosa. Linterna, mascar... Oh, mascarilla médica, ok. Esto era lo que decía Ramonov. De que seguramente nos vamos a encontrar en el camino. Mascarillas. En la frontera en sí. Mira más acá. tema además que no sé cómo va a funcionar esto. Vamos a tener cuidado una vez que nos estemos más cerca entonces. Hay que prestar atención a eso. Por lo que estuve leyendo el mod este. Hay distintos tiers de... De máscaras y cada una obviamente te protege más que otras. Y cuanto más zombies hayan alrededor, más peligroso es. O sea que vas a necesitar una máscara mejor. Me imagino que estas. otra más. Me imagino que estas mascarillas médicas no serán tan buenas. Así que hay que tener cuidado con la cantidad de zombies que se pelea a la vez. Dos más. Me voy a llevar todas por las dudas. Porque no sé qué tan rápido se van a gastar. Este ship tiene una pintaza, eh. Notado. Llevamos dos días esperando a que nos dejen pasar. Llegan multitudes de vehículos, algunos dan la vuelta, otros intentan atravesar la frontera a fuerza pero abren fuego y los asesinan como si nada. Y otros quedan a dormir dentro de los mismos coches esperando, como nosotros. Las personas que llegan comentan que mis corredores están tomando todo en Ox. Nosotros estamos aquí fuera expuestos. Nos estamos quedando sin opciones. Las personas que llegan comentan que son mis corredores. Están tomando todo, Nox. Y acabamos de pelear con corredores acá. Ahora hablando de eso, estamos encontrando corredores hasta acá abajo, boludo. O sea que vamos a seguir peleando contra corredores. Más la infección por aire. Oh my god. Cuidado con eso. Eh, creo que hicimos bien en llevarnos esa chita, ¿eh? Sí, porque no tengo más hachas acá, nice. Hay que reparar esa remuelca urgente. Va a ser uno de los principales objetivos. Una vez que nos establezcamos en algún lugar. Oh, shit. No 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 no. Deje prendido por las dudas. No había visto este grupo enorme, amigo. Los one shot que acabamos de meter. Uf. Pensé que estamos bastante mejor de comida, pero tiene pinta de que no es así. Me agarra esta manzana. Seguimos Ok, puros vehículos quemados acá ¿Qué tiene? Tiene una máscara, ¿verdad? Ah, tiene un visor de Altim Otro... Ah, acá está la... Tiene pinta de estar bastante tranquilo también mm, No No los hijos de la madre están ocultos ahí. Dios. no hay muchos zombies. Lo que estoy viendo. Voy a apagar este auto. Vamos a colocarnos esta mascarilla. Ahí está. Creo que la parte más fácil para pasar va a ser por acá abajo. Por aquí. Tiene pinta de que acá está muy bloqueado, sí. Y unos cuantos zombies ahí. Policías. Me gustaría revisar estos vehículos. Más mascarillas. Yo creo que tengo suficientes ya. No sé. ¿Esto contará como máscara también? MSU, Gas Mask. Si sí, todas estas máscaras funcionan en el mod S, o esa máscara 100% es mejor. No sé si voy a encontrar aquí adentro lo que. No. Puta madre, mira la cantidad que vienen ahí. ¿Viene alguien de atrás? Eh? ¿Por qué pasó con sueño, boludo? ¿Eh? ¡Uy! ¡Oh puta! A la izquierda arriba veo la, vemos la durabilidad de la máscara. Cuando estoy cerca de zombies, la durabilidad comienza a bajar, ¿verdad? Sí. Creo que cuanto más zombies estén a mi alrededor, más rápido va a bajar. Y dependiendo de la calidad de la máscara. Oh shit, pará, pará, pará. ¿Me tengo que sacar la máscara para comer? Acabo de darle a comer y se sacó la máscara solo. ¡Ojo con eso! Pero para un poquito. ¿Los zombies muertos también me afectan? O sea, ¿puedo comer al lado de zombies muertos? Hmm. Hay que tener cuidado con eso. Quiero revisar esto. zombies de un lado y del otro voy a tomar vitaminas acá para tomar las vitaminas de la máscara no ok voy a tomar otra y espero no llegar a la sobredosis la intoxicación ok no llegué oh cuidado que van a venir más ahora 100% ¿eh? sin pilas no es lo mismo pelear contra corredores que, co que contra caminantes. Los caminantes se pueden amontonar en la vuelta tuya y puedes irle, irlos matando de a poquito. Pero la mecánica de pelear contra corredores es diferente. Porque siempre peleas contra pocos o tratas de pelear contra pocos a la vez. Entonces, quizás estamos un poco más a salvo con estas máscaras. No necesitamos urgentemente las otras, las buenas. ¡Fuck! ¡Qué susto, boludo! Menos mal que la cámara no está activada, porque si no, hubieran visto el salto que había pegado. Bien. Sí. Me... Tiene pinta de estar limpio esto acá adentro. Son 21 y 30 ya. Un uh, Humvee, boludo. No vi cómo está este patio. Tener cuidado de no encontrarnos con un grupo grande. No tengo sueño todavía. Otro jambi. Ahora revisamos todos esos vehículos. Quiero asegurarme de que esté todo bastante limpio acá. Y acá podríamos. Por acá, por este lado, podríamos salir. Es mejor pegar esta vuelta que pasar por el otro lado. No hay nada para lutear dentro de estos cositos. Vamos a tener que buscar un lugar para dormir. No sé si dormir ahí dentro de esta zona. En el vehículo, obviamente no vamos a poder dormir. Oye. Oh, Hijo de puta. Si sí, además pelear en la noche va a estar complicado también. Ya tengo la luz del auto acá. Vamos a agarrar la tienda y nos ubicamos adentro de la casa. Estamos bastante cortos de comida también. Agua tengo. Comida no tengo nada. Ya me morfé la comida. La comida decente que teníamos. Así que hay que empezar a buscar más. Voy a buscar un lugar seguro acá adentro. El otro día terminamos de revisar todos estos vehículos. maldito zombie acá. Eh. Meditar. La linterna. No tiro llave tampoco. No sé si voy a poder dormir con ese zombie ahí. Hacemos para que no salga y venga directamente a donde estoy yo. Vamos a desmontar esto. Bruh, no había nada. Otra máscara, gafas de aviador. Voy no a llevar estas gafas. Oh, shit, ok. Acá sí encontramos lo gordo. pre y dos filtros. No sé qué tan beneficiado vamos a salir por usar esta otra máscara. Voy a guardar por ahora. Mascarilla. Bien, eso se ve que eran como un convoy de, de militares que venían pasando la frontera. Y estos venían todos equipados, ¿eh? No hay armas, no hay absolutamente nada en los vehículos. Pero sí que venían equipaditos con protecciones. Bien decía la nota aquella, que ella, que llegaban y llegaban vehículos, unos se iban, otros se intentaban cruzar. Se ve que todo el mundo estaba intentando salirse el carajo de, de... donde estamos viviendo nosotros. Se ve que muchos... la mayoría no lo lograron. Por la cantidad de vehículos que... hay tirada ahí. Me falta para lootear más cosas aquí, eh. Los garajes acá abajo. Faltan. Vamos a revisar esta camioneta de Snake. Mira, este tiene un poco de combustible. Otra de tratar de sacarle. Estaba pensando en llevarme un poco de agua, pero. es que llevamos mucha agua en el dispensador. Eso es lo lindo, que ahora tenemos reservas de agua en la camioneta. Por haber encontrado ese remolque. Bueno, vamos a seguir. Vamos consiguiendo decente cantidad de combustible. Acá no sé si me va a dar para pasar. Sí, hay un... Sí, sí, sí. no va dar para pasar justito. Oh, hay zombies ahí. ¿Esto se abre? ¿Será que podemos conseguir alguna tonfa ahí? Este poli no tiene tonfas. Ok. Más vehículos todavía. Y ya estamos del otro lado. Estamos en Eri. Estamos necesitando comida. Y esto tiene pinta de ser comercios por acá. Sí, mira. Vamos a darnos una vueltita acá. A ver si hay algo. Lo que sí estoy viendo son muy poca cantidad de zombies. Necesitamos comida Ya, mapa anotado Rosewood Aquí dejé el traje para realizar el robo al banco Ahora estamos lejitos de Rosewood Ese mapa me lo voy a llevar Ese mapa no es vanilla Mayonesa podrido Cantidad de loot eso podemos encontrar cosas interesantes ahí De gourmet 3 Hacer salchichas Crema de maní Y pan para hot dogs Yo soy mi para este lado Oh shit. Dejaros ahí. ¿Sabes qué quiero probar? ¿Qué pasa si estoy sin máscara al lado de un zombie? Por ejemplo, este que camina. Dejar de usar. Ok, muestran rojo acá. Oh, shit, ok. Me acaba de subir el agitado. Bien, 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 bien. Cuidado. Uff. Era solamente. Solamente quería probar que era si algo me avisaba por estar cerca de zombies. Estar sin máscara al ladito de los zombies no es una opción. Necesito comida. No, no, pará. ¿Me vieron? No hay chances. ¿What? ¿Cómo que me vieron si estaban lejísimos? Hasta la estación de servicio que hay acá, fresco de naranja. Voy a llevar todas estas cosas: Durante, gummy worms, un tallercito acá. Conseguimos un poquito de comida para quitarnos algo de hambre, pero tampoco tenemos abundante como para llevar. Lo que vamos a tener que hacer es parar más adelante. Tenemos que pescar o cazar con las trampas. Bueno, no tengo nada en realidad para poner cebo en las trampas, así que... Lo que nos queda sería pescar, que además no nos queda mucho tiempo de pesca. Estamos muy cerca de la temporada que se termine. Bueno, porque para acá no hay más nada, ¿no? Pasamos la frontera del todo. Nice. Y bueno. Ahora nos comenzamos a adentrar a Air Country. Acá creo que tenemos que agarrar hacia la izquierda del vehículo. Que creo que tenemos una ciudad para aquí abajo. Hacia arriba creo que está el límite del mapa. Esta parte está toda revelada en el mapa. Esta primera parte. Después, de aquí hacia más al sur, no hay nada. O sea, es full exploración. Que era. Lo que quería lograr. Vehículos. vamos bien de combustible, ¿verdad? Sí. Ya tengo sueño de nuevo. 17 y 40. Y es hacia acá, ¿no? Hmm. Hacia Muldrow. Centralia City. Ahí es donde tenemos que ir. Redwine City. Hmm. Centralia es donde tenemos que dirigirnos ahora. Nos vamos a la primera ciudad de Erie Country. ¿A qué nos espera?